Voy a preparar este pastel súper diferente y delicioso para esta temporada. Les va a hacer agua la boca. Primero es que vamos a lavar nuestras frutas y vamos a rallar 2 tazas de cada una, de jícama, zanahoria y pepino. Lo siguiente es poner plástico adherente en nuestro molde. Con ayuda de una rosca del mismo tamaño vamos a presionar. Vamos a poner primero las 2 tazas de jícama, presionamos súper fuerte y con el jugo de 2 limones vamos a ir poniendo un poco de jugo y un poco de grenetina. Ponemos una cucharada de grenetina en las paredes, en medio y en las orillas. Un poquito más de limón. Vamos a poner el pepino. Repetimos limón y grenetina. 2 tazas de zanahoria. Cerramos con 2 tazas más de jícama. Me lo llevo a refrigerar y nos vemos mañana. Ya es otro día y vamos a desmoldar. Y por fin, que salga bien. ¡Wow! ¡Quedó súper bonito! Agregamos cacahuates, quesitos enchilados, winkles, jamoncito, un poco de chile en polvo. ¡Lucas! Ya tienes tu botana fresca para compartir, ¿lo harías? Ya tienes pastel de cumpleaños más fácil utilizando 2 ingredientes. Solamente vas a necesitar 2 ingredientes que son 18 galletas Oreo y media taza de leche entera. Pones tus galletas en la licuadora con todo y la media taza de leche. ¡Chihuahua! Y en un moldecito o alguna taza que puedas meter adentro lo vas a engrasar y le vas a poner un papelito de base. Vaciamos nuestra mezcla en el moldecito. Lo ponemos en el microondas por 1 minuto. Todavía le falta, así que le voy a poner otro minutito más. Es muy importante checar que si salga bien cocidito. Y aquí salió casi limpio mi cuchillito, pero se cae, está perfecto. Desmoldamos. Retiramos el papelito y ponemos un montón de chocolate que lo puedes ir a ver en mi canal de YouTube Decorando Pastel. Le ponemos sprinkle. En un domo vas a poner unos papelitos de colores y tienes el mensajito que tú quieras para el cumpleañero. Todo el momento más importante que es probarlo. La consistencia se ve súper chocolatoso y rico. ¿Te comerías una cucarachita o una popó por 1 millón de pesos? ¿Yo? Yo sí. Para las cucarachas comestibles necesitamos chocolate y cereal. Lo derretimos en microondas a baño María. Agregamos cereal dentro del gallito. Aplicamos sobre un papel siliconado o encerado. Le damos forma de cucaracha. Con un poco de fondant amarillo vamos a hacer las patitas. Haremos la forma ovaladita. Medimos y cortamos a esta altura la cabecita. Marcamos por el centro. Pegamos con un poco de chocolate y marcamos por el centro. Ponemos un poco más de chocolate para pegar una bolita final que será su cabecita. Las llevamos a refrigerar. Y utilizando pintura comestible y un poco de esencia, vamos a pintar nuestras cucarachitas. Y para la popó vamos a necesitar betún de chocolate y migaja de pan. Y para darle ese toque diarreico, lo vas a integrar aquí con verde. Un toque de colorante blanco. Hasta que te quede este color y así en esta textura. Lo ponemos en una manga o en una bolsa con punta de circo. Adolleas, pero no seas tan perfecto como... Y como por fin lo pidieron, pues lo vamos a hacer. Lo primero son 3 cucharadas de vinagre. Aquí mismo agregamos 2 cucharadas de cocoa, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite de cocina, ponemos 3 cucharadas de leche, un chorrito de vainilla, una pizquita de sal, mezclamos nuevamente, lo vas a mezclar hasta que te quede como esta textura. Con un chocolate de barra vas a agarrar 3 pedacitos y los vas a poner al centro de tu taza. Lo acomodas con ayuda del mismo tenedor y lo cubres un poquito. No lo llevamos al microondas en lapsos de 30 segundos. Y lo tienes que sentir así, como que no se te pega en el dedo y esponjadito. Ahí está perfecto. Le agregamos una bolita de helado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a probarlo. ¡Vean esta deliciosura! ¡Qué rico! El plan napolitano, porque pues a mí me encanta, así que ese lo vamos a hacer. Y vamos a necesitar 4 huevos, una lata de leche evaporada y una de leche condensada, un chorrito de esencia de vainilla. En un molde engrasado vamos a poner cajeta quemada, porque a mí me gusta ponerle cajeta, así que vamos a agregar. Vaciamos nuestro plan y puedes usar uno o varios moldes. Vamos a hacer un baño María en un molde y pones agua bien caliente. Con aluminio de lado brilloso volteando hacia abajo vamos a tapar nuestro molde. Dentro del molde con agua y nos lo vamos a llevar a hornear por 1 hora. Vamos a llevar a hornear a 180 o 200 grados centígrados porque es que se desmolde y vamos a hacerlo. Y es que yo me lo voy a comer todo porque en serio me encanta, está delicioso. Haré lo que la tiene mosaico con la receta secreta de mi mamá. Lo primero es hacer 2 gelatinas de colores como dice en las instrucciones. Lo segundo es que ponemos una taza de agua en una ollita, dejamos que hierva el agua.
curada, completito. Vaciamos en la licuadora. Y el secreto es que agregas una crema ácida completita. Y licuamos. Cortamos nuestras gelatinas en cuadritos y levantamos dos cuadritos. Tomamos un molde y le ponemos pan. Y ponemos un poco de nuestras gelatinas. Le agregamos nuestra gelatina de piña. Y la refrigeramos por 4 horas. Ponemos un plato y volteamos y listo. Agregamos un poquito de crema. Está lista, así que espero la disfruten y la hagan. Venía a hacer esta nube de fresa súper rápida, fácil y además económica. Y está en una taza de agua hirviendo. Apagamos el fuego y vamos a agregar un paquete de gelatina grande de fresa. Mezclamos, agregamos media taza de agua fría y seguimos mezclando. Y mientras se fría la gelatina con una lata de leche evaporada que esté casi casi a punto de hervir como esto, vean. Vamos a empezar a batir. Y le va a hacer mucho hasta que quede este punto de nivel. Ahora sí vamos a agregar nuestra gelatina que sientas que esté casi casi quedó un poquito tibia y en forma de hilo. Y terminas de batir y batir rapidísimo en tu molde para que no se te vaya a cuajar. Por fin que se cuaje bien, la vamos a llevar a refrigerar de 10 a 30 minutos y está súper rápido, vamos a llevar. Ya sacamos el refri y listo, comérnosla. Campeando es con jocito y además está deliciosa. Siento como que probarla. Y porque por fin nos pidieron barritas de Oreo sin horno y sin microondas. Ponemos 25 gramos de mantequilla, 100 gramos de malvavisco y 100 mililitros de leche condensada. En este tipo ponemos fuego medio, recuerda mantenerlo a fuego bajo y agregamos 250 gramos de chocolate. Agregamos 4 galletas de Oreo picaditas. Preparamos un molde con papel encerado y vaciamos nuestra mesa. Decoramos con pedacitos de galleta y nos lo vamos a refrigerar. Para esto está listo porque lo levantas así. De 80 gramos, una cucharada de grenetina y una taza de agua. Mezclamos la gelatina de piña y la grenetina. Agregamos una taza de agua a temperatura ambiente y ponemos al calor sin necesidad que llegue a punto de hervir. Dividimos la mezcla en 3 partes. Ponemos 3 gotitas de colorante verde y en el otro ponemos colorante rojo. Vamos a usar este molde de patitas, pero si no tienes, puedes usar un mismo plato y lo vamos a engrasar. Limpiamos un poco el excedente. Utilizaremos una jeringa sin aguja. Hacemos con cuidado. Mucho cuidado, nos lo vamos a llevar al congelador por unos 15 minutos, vaciamos en nuestros moldes engrasados, por manera lo llevamos al congelador. Desmoldamos el platito. Con cortadores vamos a hacer diferentes formas. Y así quedaron las gomitas y si te gustaron y las vas a hacer, utiliza el hashtag GetMiniChef. Venía a hacer estos macarons de la manera más fácil y son súper deliciosos. Vamos a servir 80 gramos de polvo de almendra y 80 gramos de azúcar light. Vamos a batir 60 gramos de clara. Cuando llegue a este punto de espuma, vamos a agregar nuestros 70 gramos de azúcar. Vamos a este punto nuestra clara con el azúcar. Vamos a ir añadiendo poco a poco nuestra mezcla de polvo. Y a este movimiento lo vamos a bautizar el macaroneo. Y así se debe de quedar. Vamos a agregar un poco de colorante en gel. Preparamos una manga con duya número 10 o 12. Vamos a hacer circulitos. Le damos un vuelto y dejamos caer la charola así. Y lo vamos a dejar reposar por unos 20 a 30 minutos. Llevamos a 140 grados y vamos a esperar 5 minutos. Solo unos 5 minutos y ya se levantó su piecito. Y ahora sí lo voy a dejar abierto, literal rápido y vuelvo a cerrar y hornear por 5 minutos. Ponemos un poco de agua y después con mi amiguita aplicamos brillo. Tiramos con un poco de buttercream o ganache. Y ya están listos para comerse.